Yo soy Tato de San Francisco, Eduardo me llamo, pero citronero del corazón y bueno, y él se llama Picante. Picante se llama. ¿Por qué se llama Picante? Porque, por dos cosas, porque cuando hay que, qué sé yo, salvar a alguien, Picante está disponible. Y cuando lo estaba armando con Oscar, con el dueño de este auto, estamos en el centro, pasa un nene y dice, mirá qué picante el autito, dice. Y le quedó Picante. Y aparte por lo que ayuda, ¿no? Porque tengo la linga y este como tiene tracción delantera. Y bueno, saben el barro lo que se agarra. Así que lo armaste, ¿no? ¿Lo compraste así? No, me lo regalaron. Ah, bien. Me lo regalaron, sí. Estaba dando vuelta acá en un barrio de San Francisco. Iba a trabajar con una moto y un carrito. ¿En qué estado estaba? Deplorable. Acá mi socio, por ahí anda, el Oscar, con él lo armamos. Te explico rápido. El yuyo pasaba acá, tenía un agujero y pasaba por acá. Las gomas desinfladas. El techo, bueno, ni hablemos, estaba todo. Los asientos, bueno. Lo único que servía de este auto, te voy a decir la verdad, es el motor y el chasis. Claro. Otro no sirve. Bueno, y es lo que un auto de esto, lo primero cuando vos lo vas a comprar, todo lo primero que te fijas en el chasis. Claro. Bueno, y el motor, te cuento rápido. Yo me río, pues. Soy un loco también. Llamo la grúa, me dice, le digo a Marcelo, bueno, decime cuánto es. No me pida mucho porque tengo que hacer mucho. No, me dice, haceme los papeles, llévatelo. Qué suerte. Hicimos los papeles. No, pero no valía los pesos. ¿Algún agradecimiento para los que ayudaron en el proyecto? Sí, el S. Por ahí anda el Oscar, ahí está el Oscar. Ese pelado ahí, el Oscar, con él lo armamos juntos. El dueño del Fusca. Claudio que me lo pintó, lo ayudamos. El Luguito. Tengo un par ahí que lo armamos, gracias a Dios, y hace ya un año que está dando vuelta. ¿Tenés algún proyecto para hacer con el Citroën? Sí, tengo ganas de irme a Ushuaia, y bueno. ¿Se sabe más o menos cuándo?
No, ojo. Es un proyecto a futuro. Soy un laburante, aparte soy pensionado porque tengo problemas en las piernas. Ahora, bueno, lo dejé ahí el bastón, pero si no ando con bastón. Pero sí, un proyecto. Si no es septiembre, ahora no, porque ya septiembre, ya el mes que viene, el otro, el año que viene. Bárbaro. Ahora, un agradecimiento para los chicos que armaron el evento. Sí, Ricardo. Un grande. A él le pregunto mucho yo por los viajes, por los YouTube. Pero yo no voy a vivir, me junto una plata y me voy. Me decía Ricardo que yo ayudo, porque todo el mundo que viaja, se lo cuento a la gente, todo el mundo que viaja, que se le rompe, paren en la ruta. Sí, pasan cosas malas, pero en este momento acá en la zona donde estamos, no. Si hay alguien roto, ahí viene Ricardo, alguien roto, paren en la ruta, paren, auxílienlo. ¡Qué grande! Un grande. Paren, auxílienlo, ayúdenlo, porque algún día va a necesitar vos. Yo paro, hasta ahora nunca tuve un chasco, nada. Este se nos rompió, o sea, cuando era el otro color, anaranjado y blanco, veníamos de un encuentro de porteña. Se nos rompió. Ahí fue cuando empecé todo hace 2 años y medio atrás, o 3. Cuando empecé todo, paró, 2 autos pararon, uno de Devoto y uno de la Francia. Y bueno, gracias a Dios, el de Devoto lo enganchó y lo trajimos hasta San Francisco. Pero hay que ayudar a la gente en la ruta. No, por ahí pasan cosas malas, lo vuelvo a decir. Por ahí uno viene viajando y no sabe si es bueno o es malo. Pero... Bueno, muy lindo mensaje. Gracias por la nota. Hasta luego. No, gracias a vos, che.